Hola amigos, buen día, ¿cómo están? Les saluda cordialmente el sommelier Luis Eduardo Cárdenas Rengifo y hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un riquísimo vino espumoso, cava. El país se llama España, la región se llama Cataluña, es un cava, es la combinación de tres uvas: charelón, macabeo y parrillada. Vamos a hacer una cata muy sencilla. Es un vino de 11,5 grados de alcohol. La importadora se llama Prisa Gourmet de Puebla. En conjunto con Ocdevine Playa, Quinta Avenida con 40, tenemos este delicioso vino a un increíble precio. Entonces vamos a empezar con nuestra cata. La primera fase es la fase auditiva. Y primero vamos a descorchar la botella. Tomen en cuenta que todas las botellas de cava, champán o vino espumoso tienen una atmósfera de 5,5 y es muy peligroso descorcharlas porque les puede volar un ojo. Tengan mucho cuidado, vamos a hacerlo de forma lenta y despacio. Aquí tenemos nuestro corcho. Y aquí procedemos a servir nuestro vino y a escuchar la velocidad con la que entra en la copa y el sonido que produce. En segundo lugar, vamos a ir a la fase visual, la fase de los colores. Tenemos un vino brillante, un vino limpio, de un color amarillo pálido, con un ribete con tonalidades verdosas, con una buena exervescencia. Vean cómo va subiendo de manera ascendente la cantidad de anhídrido carbónico. La burbuja es constante, es muy fina y va formando una corona en la parte más alta, la cual denominamos cenit. Ahora vamos a ir a la fase olfativa o tercera fase, donde vamos a disfrutar de los aromas a primera nariz, respiramos y retiramos. Y vamos a percibir esos aromas a manzana verde, a manzana roja. Vámonos a segunda nariz, respiramos y retiramos. Y vamos a percibir esos aromas a mandarina, un poco a toronja. Luego nos vamos a ir a tercera y última nariz. Y vamos a disfrutar esos aromas a florales, como a flores como el jazmín, flores blancas y a miel. Ahora nos vamos a ir a la fase gustativa, la fase en boca. Es un vino fresco, con una buena acidez, seco a la vez, se siente esa cantidad de anhídrido carbónico. Le recordamos que todos los vinos espumosos y champán tienen diferentes maridajes, pero lo pueden utilizar al principio como aperitivo, al final como digestivo. Y pueden jugar con lo que ustedes más les agrade o simplemente para celebrar algún compromiso, ¿no? Entonces, la temperatura a la cual yo se la recomiendo son 4 grados centígrados. Es un excelente vino. Le recordamos que lo tenemos de venta en Ocdevine Playa, en Quinta Avenida con calle 40. Y no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube como Sommelier Luis Eduardo Cárdenas Rengifo, a Instagram.
y en Facebook seguirme, ¿sí? Así que bueno, que tengan un buen día y les mando un cordial abrazo.